Buenos días, nos encontramos en las instalaciones del Centro de Atención Temporal del Hospital Carlos Lanfranco La Voz, acompañado del psicólogo David Nongrado, el ex jefe del Servicio de Psicología. Hola David, ¿cómo estás? Cuéntanos, ya se acerca el Día del Psicólogo. ¿Qué actividades está haciendo el Servicio de Psicología? Pues por estos tiempos de pandemia, las actividades están restringidas, pero de todas maneras se está realizando, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Se hizo una actividad fuera por conductores externos, pero aquí el lavado de manos. Agua, lejía, alcohol y jabón, mascarilla, tapaboca, guante, látex, protector, a un metro, metro y medio, hasta 2 metros, es mejor, ¡sí, sí! Con mucha agua, usa lejía, un buen alcohol, también jabón, luego después nos hemos distribuido para poder brindarle un granito, aunque sea de felicidad, y aportarle a los pacientes con un globo, con un mensaje de un tríptico, para que ellos, que necesitan bastante el soporte emocional, y eso les va a ayudar bastante para la recuperación. Tanto en el legado 1 como en el legado 2 y legado 3 que están repartidos mis colegas. Yo como responsable del área COVID, yo, mis colegas, gracias al apoyo de los jefes del servicio, hemos podido dar cumplimiento a esta actividad, que el mayor beneficiado es los pacientes. Con esta calidad de personas que tenemos en cada uno de nuestros colegas, cada uno da lo mejor de sí para que esta actividad se desarrolle, ¿no?, lo máximo posible, ¿no? Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.